Desde hace miles de millones de años, la Tierra gira sobre su eje en la misma dirección, de oeste a este, al contrario de las agujas del reloj. Si se tiene en cuenta el polo norte como punto de vista, esto es común a todos los planetas de nuestro sistema solar, con la excepción de Venus y Urano. En nuestro mundo, una rotación completa dura casi 24 horas a una velocidad de 1670 km por hora. Pero, ¿qué ocurriría si al mundo le diera por dar un frenazo y marchar atrás y esa dirección se invirtiera? Por eso la pregunta de hoy es, ¿qué pasaría si la Tierra girara al revés? Resulta que el mundo sería muy diferente al que hoy conocemos. Para empezar, uno de los mayores cambios es que el ancho cinturón desértico que se extiende desde África Occidental hasta Oriente Medio sería reemplazado por un paisaje verde de clima húmedo y templado. Al mismo tiempo, las dunas cubrirían América del Norte y del Sur, hasta el punto de que el sur de Brasil y Argentina se convertirían en los mayores desiertos sobre la Tierra. El sur de Estados Unidos sufriría un brutal cambio climático, desde la humedad a una aridez absoluta, mientras en Europa Occidental nos quedaríamos congelados durante los gélidos inviernos. Además, según los investigadores, las cianobacterias, un grupo de bacterias que producen oxígeno a través de la fotosíntesis, aparecerían donde nunca antes lo habían hecho, dominarían el norte del Océano Índico y la circulación atlántica meridional de retorno, una importante corriente oceánica reguladora del clima en el Atlántico, se esfumaría para resurgir de nuevo en el Océano Pacífico Norte. Estas condiciones climáticas completamente nuevas en todo el mundo surgirían durante miles de años. Curiosamente, los investigadores descubrieron que una Tierra que gira hacia atrás tiene sus ventajas. En general, sería más verde. Las praderas aparecieran en más de las antiguas áreas desérticas y las plantas leñosas brotarían para cubrir la otra mitad. La vegetación de este mundo que marcha al revés almacenaría más carbono que nuestra Tierra actual. Como punto negativo, los desiertos surgirían donde nunca lo han hecho: norte de China, sureste de Estados Unidos, sur de Brasil y Argentina. Además de los tirones gravitatorios del Sol y la Luna, existe un abanico de factores que también pueden influir en la velocidad de la rotación, tanto incrementándola como haciéndola más lenta. Por ejemplo, el aumento del nivel del mar provocado por el deshielo de glaciares o la atmósfera. Además, hay investigadores que creen que la presencia de vida tiene la capacidad de influir en la velocidad de la rotación de un planeta a base de liberar gases como el oxígeno. Pero, ¿hay algo que pueda provocar que gire al revés? El impacto brutal de un gigantesco asteroide sería la respuesta, pero lo que es seguro es que no viviéramos para poder verlo.